Dios por estas primeras horas de hoy, lunes 15 de octubre del 2018. En nombre de todo el equipo de mañana, gracias mil a ustedes que nos permiten llegar hasta sus hogares. Yo soy Fulvio Ureña y estaremos llevándoles todas las incidencias junto a nuestros compañeros, incidencias locales, nacionales e internacionales, interesantes comentarios e entrevistas. De inmediato, darle la bienvenida a nuestro compañero Francis Rodríguez. Muy buenos días, Francis. Buenos días, Fulvio. ¿Cómo te fue de fin de semana? A Dios las gracias. Qué bueno, qué bueno. Y a ti. Bien, bien. Espero que a todos los amables televidentes por igual. A Dios las gracias por la luz de este nuevo día y que nos ayude a desenvolver en él. Que nos dé inteligencia para tomar mejores decisiones. ¿Cuánto la necesitamos? La necesito yo, la necesito usted. Pedirle a Dios con fe para que nos dote de inteligencia. Yo soy Francis Rodríguez y agradezco el favor de ustedes porque nos permiten entrar cada mañana de 7 a 9 en este su programa de mañana y por el canal 10 de Telenor. Muchísimas gracias nuevamente a Telenor Canal 10 que nos empalma con todo el Nordeste, desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas, hasta Samaná, la provincia del mármol, las playas blancas y las ballenas jorobadas. Gracias también al Canal 14 que nos abraza con la novia del Atlántico, la ciudad de los cruceros, Puerto Plata, al 41 con la olímpica ciudad de La Vega y al 42 con Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. Gracias también a Televiaducto Canal 17 que nos une a la provincia de los presidentes, Espaillat, Moca y también al Canal 46 que nos abraza con la ciudad de Santiago, toda la provincia noroeste con Santiago y sus 30 caballeros. También para todo Estados Unidos en el 1014 a través de Canaán en diferido a las 11 de la mañana y para todo el mundo telenor.com.do. Un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido con su trabajo honesto en otras latitudes del globo terráqueo. De inmediato compartir con usted el informe de la Oficina Nacional de Metrología, UNAMET, que nos dice que hoy va a estar interactuando una vaguada en los niveles medios de la troposfera con una onda tropical. Hoy también va a haber inestabilidad, mucha humedad, campos nubosos, posibilidades de aguaceros moderados a fuertes, a veces débiles, en la zona nordeste, sureste, cordillera central y la parte norte de la zona fronteriza. Y parece que Leslie, el ciclón, sacó pasaporte y se fue para Europa. Señores, este fenómeno atmosférico que se creó en el Atlántico está devastando la parte de Portugal, la península ibérica, Portugal y España. Esto se ve muy poco. Sin embargo, los fuertes vientos con ráfagas de 100 kilómetros por hora llegaron hasta Portugal y España. Así anda la naturaleza. No tiene pasaporte, no tiene frontera y se va donde quiera. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir por el día de hoy. Lluvias por vaguada interactuando con onda tropical, especialmente en la zona nordeste, sureste, cordillera central y la parte norte de la zona fronteriza. Bueno, gracias Fulvio por tu informe del tiempo. Santo Domingo se perfila nublado para hoy. Sí, ayer Santo Domingo estaba lleno de neblina y la gente estaba preocupada, ¿qué estará pasando? Es un viento frío del Atlántico Norte que condensa las nubes y la baja y forma entonces las neblinas. Como somos un país insular, suele suceder. Muy bien, gracias Fulvio. Bueno, fíjate, amables televidentes, en esta primera media hora, ya todo el país está al tanto de que el Ministerio de Defensa de la República Dominicana ha dispuesto el acuartelamiento del 100% de las tropas y el 50% de aquellas que tienen que ver con la parte administrativa. Ya hoy en Santo Domingo de Guzmán, la capital de la República Dominicana, se ven apostados contingentes militares por allá cercano a la Secretaría o al Ministerio de las Fuerzas Armadas, con una muestra de los distintos escuadrones
tanto especializados Lince, una gama de motores, camiones de enfrentamiento, diríamos, porque son camiones blindados. Ellos le llaman Operación Jurón. Y a la cual le han llamado Operación Jurón. Y contrasta bastante cómo se emplea para su propio pueblo un plan de esta magnitud, que al parecer ellos advierten una especie de poblada, no una protesta justa, una protesta que tiende a ir a conectar con los padecimientos del pueblo dominicano, ya que muchos de nosotros no nos damos cuenta cómo se nos va socavando, se nos va extrayendo el dinerito del bolsillo. ¿Por qué? Porque cuando comprábamos 10 artículos con 1,000 pesos, ahora apenas compramos 3. Eso quiere decir que el 65% del valor del peso está en manos del gobierno. Y vaya usted a ver en lo que estamos invirtiendo. Punta Catalina, que se avecina un encendido de uno de los reactores, ya el presidente estuvo allí. Y vimos y escuché a un periodista de mucha importancia del país, porque ha logrado conectar con el Estado, Julio Martínez Pozo, quien tuvo la oportunidad de ser llamado al Ministerio Público para investigar por Punta Catalina. Eso se convirtió en un revuelo nacional. Eury Cabral lloró ante el país, que cómo es posible que en un gobierno de Danilo Medina se le estuviera llamando a un hombre que ha sido del lado del Danilo Medina, no porque tuviera implicaciones en el fraude o en el colosal fraude de Odebrecht. Pero bien, así son las cosas. Entonces yo hago este recuento porque el Ministerio de Defensa ha dispuesto para que sus fuerzas estén pendientes, porque los choferes, la Nueva Esperanza que dirige Juan Ubiere, ha llamado para el día de mañana una importante paro de transporte en el país. Mira, Francis, este llamado por el alza de los combustibles, a rebajar el alza de los combustibles, ahí está el documento del encuartelamiento de los cuerpos castrenses, los cuerpos armados, dicen ellos el 50%. Bien, este llamado a paro, este llamado por la rebaja de los precios de los combustibles ha ido calando en la población dominicana, porque son justas y son necesarias las protestas de movilización ciudadana. En los paros escalonados que estaba dando el transporte en Santo Domingo, José Ramón Peralta salió al frente en un tono de amenaza hacia los transportistas, y estos a su vez les respondieron que tienen todo el derecho de protestar. Y escuchamos ahí también al director de la Policía Nacional enfatizando que la población tiene derecho a protestar de una manera pacífica. Y José Ramón Peralta llamó a un diálogo. Pero otro sector del gobierno, Industria y Comercio, el ministro de Industria y Comercio, dice que es imposible, imposible modificar la ley de hidrocarburos, porque en eso se sustenta el presupuesto nacional. Ay, y Dios son mío, múltiples las razones que lo justifican. Hay dos vertientes en el gobierno, no se ponen de acuerdo. Primero, José Ramón llama a un diálogo a los transportistas para hablar sobre el asunto del alza de los combustibles y la rebaja de los combustibles. Por otro lado, el ministro de Industria y Comercio, Jimmy Pi, me dice que no, que eso es imposible, que esa ley no se puede modificar. Y también se sabe lo que no se sabe, que esta ley nadie la sabe. El cálculo de calcular los precios de los combustibles. Entonces, para el miércoles, se llamó a una concentración frente a Industria y Comercio y MIPIMES a las 9 de la mañana, pero va a ser una caminata desde la avenida Winston Churchill, hasta el Ministerio de Industria y Comercio.
Ahí se le agregó la Marcha Verde, se le agregó también el Falpo, se le agregó la Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte, a Fenatrano. También se le agregaron Sindical Mundial, también se le agregó el capítulo República Dominicana, sindical, también se le agregó el Frente Universitario Suero, también se le agregó Renovación, Comisión Nacional de Derecho, de los Derechos Humanos, también se le agregó Frente Universitario Renovación, también se le agregó Mujeres Trabajadoras, Mujeres Ama de Casa, también se le agregó Frente Amplio, es decir, que el asunto va grande. El asunto está atemorizando al gobierno por la rebaja de los precios de los combustibles, que aquí en República Dominicana representa más del 35% del costo real que deben de tener. Y algunos estudiosos evalúan más de 20 mil pesos mensuales de ganancias para el gobierno de impuesto indirecto al pueblo, y no se sabe lo que están haciendo con eso. Es por eso que todos estos movimientos, bueno, populares, mira, se han unido a este llamado de marcha desde la Winston Churchill este miércoles 9 hasta el Ministerio de Industria, mira, y Comercio y MIPYME. Entonces, cuando hablamos de que el acuartelamiento corresponde a este llamado a huelga, no, este llamado a paro y caminata, que es un... debe ser un proceso pacífico del pueblo. Sí, pacífico. No, claro, con interacción de violencia. El ministerio advierte con su plan Jurón los aspectos de violencia desde el Estado, tratando de limitar o de establecer un orden en la República Dominicana. Para mí resulta excesivo y preocupante que el Estado dé una respuesta de este modo para que aquí, con antelación, se prepare una marcha, una protesta, por uno de los commodities que tiene el gobierno para que no se le toque, que son el cobro de impuestos excesivos por el consumo de cada galón de combustible que usted y yo pagamos. Que es justo y suficiente que los impuestos que está destinado a pagar el pueblo dominicano en el consumo sea el que verdaderamente se cobre, que sea el justo. Porque estos problemas que trajo consigo la crisis 2003 en República Dominicana y que fueron abordados para poder sustentar aquella debacle, la ley 112 vino a paliar, pero con ello también la deuda externa, que en base a esa deuda externa que se establece en el país estos impuestos. Entonces, cuando nosotros tenemos que comprender que hay libertad en la República Dominicana, que la Constitución establece que el dominicano no tiene por qué pasar su vida pasivamente cuando el gobierno desde el Estado andan las cosas mal, qué pena que los funcionarios sigan teniendo una respuesta de torpeza. Así es. Es torpe porque no están buscando las vías de la consideración y de la revisión de algo que está afectando la vida de los dominicanos, que en los salarios que tenemos a la fecha se comparan con los salarios que teníamos en el 94. Pero no obstante a eso, tenemos una tasa del dólar que el gobierno no ha podido bajar del 49, lo que fue extremo para el gobierno de Hipólito Mejía. Este ya lo ha normalizado y todos estamos callados con un dólar 49 al 50. Que nos están calculando los productos de consumo masivo a un dólar 60 y al 55.
como una especie de colchón para reposición de inventario, y el pueblo pagándolo, y nosotros tener que hacer una protesta para que el gobierno nos entienda, y los funcionarios y el propio gobernante dando una respuesta de fuerza, de presión y militar ante una oportunidad de expresión que debe ser la oportunidad de los funcionarios para evaluarse ellos mismos, para autoevaluarse, no para confrontarse. Lo único que se debe de confrontar es la opinión del gobierno frente a, mantener una ley que nos está acabando económicamente al pueblo, que es el que pone o soluciona los platos rotos que hoy día tiene el gobierno dominicano, producto de las inversiones que no traen retorno. Y se puede ver en el 4%, se puede ver en todo esto, porque no hemos tenido una superación, ninguna superación en el ámbito del índice de educación en República Dominicana. Seguimos siendo del número 38, bueno, de 138. Mientras se use el 64% prácticamente del 4% de educación para sueldo y gasto fijo, cerca de 90 mil millones de pesos del presupuesto que se está invirtiendo, Fulvio, en educación. Así veo que ve el gobierno, mira, al pueblo cuando dice que va a protestar. Le da una respuesta de fuerza y de presión y sobre todo de violencia, estableciendo un criterio de seguridad nacional que no lo ha hecho estos bandidos de las Fuerzas Armadas, no lo han hecho en la frontera. Mira, Frank, que ahí debe haber puesto el plan Jurón a funcionar para que restrinja la entrada de indocumentados a la República Dominicana. Varios partidos se han unido a este clamor de la rebaja de los combustibles. Alianza País también se ha unido. Y también el PRM ha dicho que son demandas justas, que se deben de rebajar los precios de los combustibles. Y el gobierno sabe, en las condiciones que está el pueblo, cómo está padeciendo, cómo no le dan sus recursitos ni siquiera para llevar comida a la mesa, porque el 40% de lo que gana se va en pasaje. Entonces, aún sabiendo esas cosas, ellos saben que este pueblo está en necesidad y no flojan, quieren seguir apretando. Y es por eso que tienen este temor y mandan a este acuartelamiento, porque ellos saben que están en el borde y no cambian su modelo económico. Así iniciamos en De Mañana, con este clamor de la rebaja de los combustibles, porque los combustibles afectan a todo el desarrollo nacional, a todos nos afecta el alza de los combustibles. Es justa esta demanda de que esa ley sea estudiada nuevamente y se pueda reestructurar a los nuevos tiempos. Esto es De Mañana, volvemos en breve. Para la próxima clase vamos a desarrollar un proyecto de robótica educativa con materiales reciclables. Nos vemos mañana. Siempre quise ser maestro. Gracias a esta profesión he logrado todo lo que he querido. Tengo mejores condiciones de trabajo. Me formo de manera continua. Puedo ascender y superarme cada día más. Mi familia y yo gozamos de otros beneficios como servicios médicos. Y cuando me retire, tengo mi vida asegurada. Ser maestro es ahora mejor que nunca. Sé parte de la familia magisterial. Ven, aplica por una de las 20.000 becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación. Infórmate en el 809-535-8006, extensión 103, 104, 105 y 106. Ministerio de Educación. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, como parte integral del proyecto República Digital, pone en funcionamiento su ventanilla virtual de servicios online.
en donde encontrarás 32 servicios en línea en el área de MIPIMES, hidrocarburos y almacenes generales de depósito. Entra a www.mic.gov.do desde tu computadora, celular o tableta, sin tener que hacer filas ni tapones desde tu casa u oficina, ahorrando tiempo y dinero. Con el lanzamiento de esta plataforma digital de servicios, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES continúa trabajando para fomentar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, la creación de nuevos empleos, el estímulo y aprovechamiento de nuevas tecnologías y el avance del país. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Mezclas la fragancia de Fabuloso con una poderosa fórmula desinfectante. ¿Y qué consigues? El nuevo Fabuloso Alternativa al Cloro. Poderosa fórmula desinfectante y aroma por fin juntos. Llena tu hogar de alegría. Fabuloso Alternativa al Cloro. Disponible también en sobre, en tu colmado favorito. Este domingo 21 de octubre nos vamos para la cuarta carrera puntuable del Campeonato Tauro Turbo de Moto Velocidad en la pista MM Racing Speedway de San Francisco Atillo, salida Villa Tapia. Solo los mejores llegarán primero a la meta y el que no sepa, que no se meta. Este domingo 21 de octubre, damas gratis hasta las 12 del mediodía con la rifa de un CG Tauro Turbo nuevecito. Invitan Martín Templario, Moto Racing y Telenor. ¿Pensaste cuánto puedes ahorrar mensualmente con El Porvenir? Llegan los lunes y martes de frutas y vegetales con descuentos desde un 30 hasta un 50%. Dos días con precios más baratos que en el campo. Además, los miércoles de carnes, pescados y mariscos con hasta un 30% de descuento. Comienza la semana ahorrando con El Porvenir, ahora más grande y más barato. En Agua Randy interpretamos cada emoción de nuestro pueblo, porque en cada temporada damos lo mejor de nosotros, ya sea en nuestras pasiones por el deporte, amor por el trabajo y orgullosos de la generosidad de las entrañas de nuestra tierra. Por eso ponemos a tu disposición agua limpia y pura, tratada con los más sofisticados equipos en moderna planta de tratamiento. Ahora presentando nuestro nuevo galón que conserva el producto aún más saludable. Porque estamos comprometidos con preservar el medio ambiente, garantizando así el futuro de las nuevas generaciones. Porque en Agua Randy somos el pueblo. 809-290-3236. Agua Randy Light, la número uno en calidad. Seguimos teniendo el color, el sabor, servicio excepcional y precios insuperables en nuestras áreas de supermercado, delicatese, liquor store, espacio de todo pago, electrodomésticos, juguetes, área infantil, artículos escolares, heladería y el super sazón del restaurante Mayoya. Y recuerda que más barato que Banshee no vende nadie. Supermercado Almanzar, tan nuestro como Las Guaranas. Calle principal número 34A, Las Guaranas. Bien, gracias por permanecer con nosotros aquí en De Mañana. En la primera etapa del programa, este tema del acuartelamiento y la forma que así lo percibo, de que el gobierno le da respuesta a una intención de proponer de que sea revisada la ley 112 sobre hidrocarburos en la República Dominicana, ya que por ese concepto estamos pagando demasiado dinero que nos está restando al sostenimiento de la familia. Señores, tener un vehículo entonces ahora va a resultar una penalidad, o ha resultado una penalidad cuando debe de ser una oportunidad de avance y de transporte. Tú sabes, la otro tema que va a venir a gravitar son las ARS. Eso es una estafa, dijo el premio Nobel de Economía, que las ARS son estafa a nivel del mundo. ¿Qué estafa será aquí? ¿Tú te imaginas, Francis, que de lo que tú ganes,
el 40% sea para pagar pasaje. No, no. No, pues. Bueno, ya se escucha la música de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. De mañana. Muy buenos días, hermanos del alma. Hola, Francis. Hola, Fulvio. Hola. Hola, ¿y ustedes, muchachos? A Dios las gracias. Bien. Vamos, es lunes, presente, es lunes. Fulvio, presente. Fulvio. Yo estoy desesperado por escucharte, Vladimir. Fulvio, actívate que hoy es lunes. Y el cuerpo lo sabe porque comienza a adaptarse inmediatamente. Presente, hermano, presente. Con energía positiva, Francis. Así es, con y a la escuela. Que ya es hora de comenzar y de seguir nuestra labor en este lunes. Así es. Fulvio y a todos los amigos televidentes, inmediatamente vamos a las noticias. Lo que todo el mundo quiere saber. Vamos inmediatamente al ámbito internacional. Papa expulsa obispos chilenos acusados de pederastía. El Papa Francisco ordenó la expulsión de dos obispos chilenos por abuso sexual de menores. El comunicado del Vaticano fue difundido tras la reunión entre el sumo pontífice y el presidente de Chile, Sebastián Piñera. Escuchemos. Conversamos sobre la situación difícil que vive la Iglesia en Chile y sobre todo compartimos la esperanza de que la Iglesia pueda vivir un verdadero renacimiento y recuperar el cariño, la cercanía del pueblo de Dios y pueda seguir jugando el importante rol que juega la Iglesia en nuestro país. Ahí está, señores, el Papa Francisco, este hombre sigue con su forma de mandato de pretender revolucionar la Iglesia Católica. Miren, señores, violentos enfrentamientos durante protestas en Nicaragua. La policía nicaragüense reprimió ayer con bombas aturdidoras, golpes y cerca de 20 arrestos la marcha Unidos por la Libertad que la oposición intentaba realizar en Managua en repudio al gobierno de Daniel Ortega. Ahí vemos las imágenes de las manifestaciones y los enfrentamientos. Escuchemos. Nos están reprimiendo, no nos dejan marchar, están violando el artículo 53 y 54 que nos da derecho a marchar. Porque nos están agrediendo, ¿no ves? Y nosotros no le estamos haciendo daño a nadie. Nosotros somos gente que no le estamos haciendo daño a nadie. Somos gente pacífica, decente. ¡Viva Nicaragua! ¡Nicaragua va a ser libre! Ahí está, señores. Así estaba Nicaragua este fin de semana, ¿eh? Increíble, las manifestaciones continúan. Vamos al ámbito nacional. Hombre mata a su hija de 4 años y se suicida en Bauruco. El hecho ocurrió en Villajaragua de Bauruco, donde un hombre envenenó a su hija de 4 años y luego se suicidó tomando de la misma sustancia, supuestamente deprimido porque su pareja lo había abandonado. Se trata de Delgi Manuel Ferreras. Vemos imágenes, señores. Caramba, increíble, ¿eh? Cómo este hombre, yo me quedo sin palabras, ¿verdad? Presentar este tipo de información. ¿Y por qué? ¿Y qué culpa tenía la infante de 4 años? Pero de por Dios. Caramba, qué pena. Ahí vemos las imágenes de lo que hizo, quien también le quitó la vida a su niña de 4 años. ¡Qué pena! El director de la policía reitera están preparados para garantizar orden público durante protestas. Ney Aldrin Bautista. Escuchemos. El marco como responsable de garantizar el libre tránsito, el ejercicio de los demás, las cosas funcionan. Nosotros vamos a instalar nuestros dispositivos que activamos junto con las Fuerzas Armadas ante eventos que ocurren. Activamos nuestro dispositivo cuando hay desastres naturales, cuando hay Semana Santa, en los carnavales, en las fiestas que son en espacios públicos, en Navidad. Cuando ocurren manifestaciones de este tipo, llamados a paro, obviamente que activamos directamente el dispositivo en el que todos, hombres y mujeres, estamos involucrados.
ahí está, señores, la reiteración por el jefe de la policía. Presidenta de la ADP asegura trabajará separada de sus compromisos con el PRM. Así que ahí está y vamos a escuchar lo que dice la nueva presidenta de la ADP. Escuchemos. Que seré la presidenta de la ADP para todos sus miembros por igual y que no colgaré en ella la bandera de mi partido ni de ningún otro. Muchas paralizaciones que se originan no solamente están propiciadas por necesidades del magisterio. Hay paralizaciones que inclusive son motivadas y llevadas a cabo por padres y madres de familia. Entonces también hay situaciones de maltrato que ocurren que es imposible que el magisterio y el sindicato se mantengan al margen. Ahora he dado la gracia al magisterio por esa decisión libre, democrática que tomó, y los próximos días, cuando pase el nublado, saldrán las estrellas. Bueno, ahí está Xiomara Guantes, señores, nueva presidenta de la tendencia del PRM. Y vamos a esperar que esta mujer trabaje en favor del magisterio de nuestro país. Vamos al ámbito local regional. Miren, señores, hieren hombre de dos balazos aquí en San Francisco de Macorís. Ahí está Ramón Reyes Rodríguez. Ramón El Bocú, de 33 años, fue herido por armas de fuego en cara anterior del muslo derecho y en cara lateral del muslo izquierdo, según diagnóstico de médico. De acuerdo al informe policial, las heridas se las ocasionó Junior Ramírez Gil, Junior Garata, de 30 años, en compañía de un tal Gary, ambos residentes en los solares del sector de Vista al Valle. Vamos a ver lo que dice entonces el lesionado. Adelante. Yo estaba un quemado comprando comida ahí y llegando el tigre encapuchado me fajan a tiro. ¿Dónde pasó eso? En Vista al Valle. Mi abuelo Matingo por ahí. ¿Llegaste a reconocer a uno de los delincuentes? No lo reconocí nada, ninguno de los dos, ¿no? ¿Qué te espera en este caso? No, yo no espero nada, yo que espero es que sigan disfrutando ellos y que gocen. ¿Cuántos balazos? Me dieron dos y me rompió un pie. Que yo le debí salud a ellos, ¿tú me entiendes? ¿Tú tienes algún problema con ellos? No te puedo decir nada, porque si uno no es demasiado en el mundo, ¿tú me entiendes? Uno sabe cómo, quién es, quién le lleva de más uno. ¿Y quién no lo lleva? ¿A qué hora pasó eso? Ahora, eso de las 9, de 9 a 10. ¿De la noche? De la mañana. ¿De la mañana? ¿Cómo está ahora, sí? Sí, pues yo le pedí salud, que sean tranquilos muchachos por ahí. Estoy vivo, gracias a Dios. Ahí está Ramón Rodríguez, Ramón El Bocú, herido a tiros este pasado fin de semana aquí en San Francisco de Macorís, en los solares de Vista al Valle. Miren, vendedores de gallinas continúan denunciando persecución por las autoridades en el mercado municipal de esta ciudad. Así que continúan con las denuncias estos vendedores de gallinas. Escuchemos. El síndico aparentemente nos dio a cada quien nuestro puestecito. Porque mira la muestra, nosotros estamos aquí ubicados, mira la situación como está. Pues si nos quitan a nosotros, nos quitan a todos, pues estamos bien quitados. Si todo el peso de la ley, si soy yo que la corrompo, tiene que caer sobre de mí, porque caiga sobre de mí. Pero si nos quitan a todos, pues vamos todos para adentro. Pero si nomás que la soga coge por lo más delgado, tú ves. Que en la Castillo está todo el mundo tirado. Tienen casi como 2 metros en la calle. Y ellos además vienen para acá, por el lado de la Saloma Ureña. Si él viene y nos mete a todos para adentro, estamos de acuerdo con él. O la regla que hay puesto, que los polleros no nos vendan gallinitas, nosotros entramos para adentro. Ahí no hay problema con nadie, porque estamos todos afuera. Si entramos, que nos metas todo para adentro. No a dos ni a tres. Ahí está, señores, el conflicto entre la alcaldía y los vendedores de gallinas. Apresan hombre acusado de robar en tiendas de celulares en San Francisco de Macorís. Máximo Rosario Suárez, alias Mon, fue arrestado en la ciudad capital. El informe policial establece que contra el prevenido existía una orden de arresto impuesta por Jenny Jiménez. Jiménez acusa al prevenido de haber sustraído de una tienda de celulares de su propiedad la cantidad de 80 aparatos, incluyendo celulares, tablet, computadoras y algunos accesorios para celulares.
Ahí vemos las imágenes, repito, de Máximo Rosario, Rosario Suárez, alias Mon, apresado este pasado fin de semana en Santo Domingo. Desconocidos hieren de bala a un hombre en San Francisco de Macorís. José Caliche, de 25 años, de nacionalidad haitiana, residente en el sector Los Espinos, quien presenta herida por arma de fuego en pierna derecha, según reporte del médico. El joven fue herido por dos personas, hasta el momento desconocidas, quienes se desplazaban en una motocicleta marca Krypton, momento en el que la víctima llegaba a su residencia a bordo de una motocicleta CG200. Así que ahí está José Caliche, de nacionalidad haitiana, herido de bala este pasado fin de semana aquí en San Francisco de Macorís. Miren, señores, hombre intenta matar a otro en medio del velatorio, de un velatorio aquí en Arenoso. El hombre, identificado como José Tres Fieras, generó pánico entre los miembros de una familia en el municipio de Arenoso cuando en medio de un velatorio se presentó con un machete para supuestamente quitarle la vida al esposo de la fallecida, la cual era su hermana. Trascendió de manera extraoficial que Tres Fieras había amenazado de muerte al esposo de su pariente, ya que lo culpaba por el deceso de esta. Los familiares, vecinos y allegados que se concentraron para velar los restos de la dama se vieron obligados a abandonar la vivienda por el fuerte enfrentamiento que se significó en ese lugar. Ahí vemos las imágenes y escuchemos un poco de lo acontecido. Adelante. Estamos viendo aquí una manifestación que ha causado aquí en el velorio. La situación del señor llamado José Tres Fieras, el cual ha provocado una situación de un caos en medio de un velorio. Como ya usted puede estar observando, las manifestaciones de las personas corriendo, enfócame ahí, corriendo, y ya usted ve cómo está la situación aquí. Increíble, señores, miren cómo llegó por allá José Tres Fieras, con la intención de matar quien era su cuñado, porque él dice que fue por ella que se murió. Mírenlo ahí cómo llegó este hombre con las tres fieras encima para matarlo. ¡Wow! El agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua Randy Light, 100% purificada con sistema Osmosis, tan dominicana como tú. Llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio, porque la número uno en servicio para todos es agua Randy Light. La preferida. Qué bueno. Bendiciones, señores. Gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Así iniciamos este lunes, ¿eh? Las informaciones de último minuto. Hermanos del alma, Fulvio, Francis, vuelvo con ustedes. Bien, muchas gracias, Vladimir, por este parte noticioso. De inmediato darle la bienvenida a Raquel Ortega. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Bien. ¿Ah? ¿Cómo te fue de fin de semana? Bien, bien. Qué bueno. Buenos días a ustedes, amables televidentes. Gracias por estar ahí. Hoy es día 15 de octubre, mitad de mes. Ya estamos casi despidiendo el año. Día de Santa Teresa de Jesús. Así que a esta virgencita que mucha gente le sigue, le ora, sobre todo para que interceda ante nuestro Hijo Jesús, el Hijo de Dios. Y por supuesto, logremos esas bendiciones que merecemos. A todas las Teresas, bendiciones. Teresita de Jesús, así es. Hay mucha Teresa. Empezar con el bloque, claro que sí, bendiciones a todas ellas. Hay muchas importantes informaciones en el ámbito internacional, pues una que se hablará mucho todos estos días, la canonización del obispo ya, de obispo a mártir, a Monseñor Romero de América. 24 de marzo de 1980 murió mientras oficiaba una Eucaristía, justo en el momento cumbre, cuando alza la copa y congregan la sangre de Cristo y el pan, convirtiéndose en cuerpo y sangre de Cristo. Y ahí le arrancaron la vida. Fueron varios los canonizados ayer, pero mientras el Papa leía los nombres, cuando llegó a Monseñor Anulfo Romero,
pues ahí toda la plaza se puso en algarabía, porque era una canonización esperada por mucho tiempo, sobre todo el santo de los, pobres. Y todavía no han juzgado a los que fueron. Lo han reabierto el juicio para que los culpables paguen por la muerte todavía, de él. Todavía, desde el año 80 hasta la fecha, que son 38 años, no han sido juzgados los que ajusticiaron al padre Anulfo Romero, el monseñor, el obispo de los pobres. Siempre se distinguía por hacer misas en todos los lugares de Nicaragua. Y qué contraste, está Nicaragua hoy en día, señores, sumida nuevamente en la violencia, nuevamente en la dictadura mediática de Daniel Ortega. Y una protesta última que hubo esta semana pasada fue repelida con golpes, palos, bombas, donde le pretenden arrebatar al pueblo de Nicaragua hasta el derecho a protestar. Estaban en la calle exigiendo, unidos por la libertad, exigiendo libertad y libertad a muchos presos políticos que hay y asuntos que se están dando. Le dan golpe a mujeres y a todo el mundo. Eso no tienen ningún tipo de clasificativo. Así está Nicaragua, 38 años después de la muerte de Anulfo Romero, que fue canonizado ayer. Salvadoreño, toda Centroamérica estuvo de fiesta en el día de ayer y estará toda Centroamérica y parte del mundo por la canonización de estos siete santos, entre ellos Oscar Anulfo Romero. Francis. Bien, muy bien por el Papa, y sobre todo que incluye en esta ocasión también dar por terminado el vínculo con aquellos peredastas de la iglesia que en Chile expulsó a los chilenos. Se damos demostrado que han causado estos daños a tantas vidas, a tantos jóvenes, a tantos niños, niñas. Es ahí donde tiene fortaleza la institución de la iglesia, donde la vida del hombre no es el que nosotros seguimos, sino la fe a Jesucristo, y que cada uno de nosotros representa una iglesia. Pero eso debemos de hacerlo con firmeza y caminar esos caminos. No así seguirlo porque estén estos hombres, o dejarlo de seguir porque a estos hombres se le haya ido el demonio en la cabeza. Así es, le cae muy bien esta noticia y este hecho ahora en esta coyuntura a la Iglesia Católica, sobre todo por tantos escándalos que se ha visto envuelto en los últimos días de violaciones sexuales por parte de sacerdotes y miembros de la Iglesia Católica. Fueron canonizados también, dar los nombres, el italiano Francesco Spinelli, Vincenzo Romano, las religiosas María Caterina Casper, Nazarina Ignacia de Santa Teresa de Jesús, Marsh Mesa, y el laico italiano Nuncio Sulpicio. Así es que estos también fueron canonizados en el día de ayer, en esta Eucaristía majestuosa, por supuesto, que llenó de mucha alegría a todas las feligreses de la Iglesia Católica. Tenemos varios nuevos santos, pero sobre todo este que ha levantado tanto amor por la forma de cómo murió y por también el trabajo que hizo en vida a favor de los pobres. Ese seguimiento que dio tan de cerca para que se hiciese una justicia social en el mundo, sobre todo donde se respeten los derechos de todo ser humano. Así es que enhorabuena estas canonizaciones. Decía Anulfo Romero en una de sus homilías, siguiendo la cita de su papa preferido, que fue Pío XI. La misión de la iglesia no es desde luego política, pero cuando la política toca el altar, la iglesia defiende el altar. Oye, ¿cuántos ese proceso de limpieza engrandece y fortalece la iglesia? Sacerdote que tanto abrazado a la política, que tú lo ves al lado de lo político permanentemente. Le ha ido muy bien. Y hasta forman parte de consejos de dirección de empresas poderosas. Sí. Que le han pasado por el lado los casos de Odebrecht. Así es. Claro.
Y que solo dan un discurso los 27 de febrero, bueno, Día de la Altagracia. Y se convierte en días mediador. Claves para simplemente dar un discurso que se queda en palabra, no en acción. Bueno, el Papa Francisco ha mandado a todos los sacerdotes, a obispos, a todos lo ha mandado a dejar la zona de confort, lanzarse e ir a las calles, e ir a las comunidades y estar de la mano con la iglesia, con la gente, para que vean sus necesidades y de alguna manera le ayuden. Porque es muy bueno desde un púlpito dar un discurso a favor de los pobres, pero no hacer absolutamente más nada por ellos. Así no. Entonces bueno, el Papa ha mandado señales muy claras en ese sentido. Por otra parte, aquí el director de la policía dice que están preparados para garantizar orden público durante la protesta. Esto a razón de lo que se ha estado gestando a nivel nacional por el alza de los combustibles y diferentes organizaciones y movimientos populares llamando a marcha, a paro, a piquetes por esta causa, y la Operación Jurón de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional dicen que ellos están para garantizar el orden durante esta protesta. Esto llama la atención porque el pueblo dominicano tiene derecho a protestar y a protestar libremente, pacíficamente, especialmente cuando se siente en condiciones de desventaja ante la administración pública, como en este caso de estos impuestos que son dados a los combustibles de una manera directa y afecta a todo el diario vivir. Afecta a las amas de casas, afecta los pasajes, afecta la canasta básica, la comida que se lleva a la mesa, todo afecta al alza de los combustibles. Y es por eso que esto ha calado en la sociedad y ha tenido el apoyo del pueblo y lo va a seguir teniendo. El gobierno está obligado a revisar esta ley de hidrocarburos, ya que está lacerando la economía de los dominicanos. Tenemos una llamada, vamos a recibirla. Buenos permitirla. Días. Buenos días. Buenos días. Buen día, Santi. Buen día. Buenos días. Buen día, mi amada Raquel. Buenos hola, días. Hola, ¿qué tal? Buen día, semana. Muy bien, ¿y usted cómo está? Bendecido por Dios, amado por María. Amén, amén. Qué bueno, Juan Carlos de este lado. Sí, Juan Carlos, adelante. Cuéntanos. Quiero anunciarle que este 18, este curso. 18. Sí, 18. Okay. Sí, 18. Con Dios mediante, aquí va a haber una panelización de todo los comercios, de todo. Aquí, con Dios mediante, aquí no va a haber ningún tipo de trabajo. Y en la noche, tenemos una velada desde el cruce hasta donde vive Emery. Todo el mundo, nosotros estamos invitándolos que se suman a Espero Pacífica. El 18 es en Senoví. Sí, señor. Sí. Sí. A partir de las 7, okay. Todo el mundo que se sume con una vela y en su casa poner un pañito negro, en su casa, si usted no puede salir, te pone un pañito negro en su casa o en un alambre, ahí, cuestión simbolizando que usted nos apoya a nosotros. Es una apoya pacífica, invitamos al general también que nos acompañe aquí, pero el general. En general, pidiéndole que nos acompañe ese día aquí con nosotros, y porque nosotros tenemos confianza en él, que no va a haber policía que se va a pasar delito con él. Esperamos que Dios dejamos mucha bendición a ustedes, invitando al pueblo de Senoví y también San Francisco de Macorís. Muchísimas gracias, que tengan un lindo, hermoso día. Cómo no, gracias, bien. Igual para ti. Ahí está el aviso, una vigilia. Estoy en recordación para dando seguimiento a todas las actividades que ha organizado la comunidad de Senoví, sobre todo para mantener vivo el tema del caso Emely que está en la justicia pero que dominicana. Yo entiendo que ya el 17... Hay dos citas pendientes, dos fechas pero, puestas por el tribunal. No necesariamente tiene que ser así. Exacto, puede resolverse menos de ahí. De una vez. Ellos lo decían, puede resolverse muy mira, fácil, si hay voluntad. Es preocupante. Bueno, yo tengo que darle que ciertamente la policía tiene que hacer su rol. Sí. La de preservar los bienes públicos y la paz pública, social.
Suponemos que cuando se hace un reclamo justo, no tiene por qué excederse el ánimo. Uh-huh. Y esperamos que así sea. Obviamente que hay momentos que pudiera alguno de los sectores de, entenderse provocar y reaccionar. Pero eso es lo que esperamos. Que la oportunidad de manifestación sea pacífica, donde el trabajo que no está llamado a la detención, sino que proceda normalmente, y que los que están en protesta hagan su protesta. Sí. Es lo ideal. Sí. Y esperamos que así sea. Entonces, el otro tema que tiene la noticia, que llama poderosamente la atención, es cómo un individuo decide quitarle la vida a su propia hija utilizando un veneno y luego envenenarse, porque la madre de la niña no quería seguir con él. Razón tenía ella en no tenerlo cerca. Razón tenía en no tenerlo cerca. Y que Dios lo perdone por el daño causado a la sociedad y a su propia familia. Pero estamos mal. Yo he dicho que aquí a todos por igual, la sociedad de psicólogos o de psiquiatras tome la iniciativa de evaluarnos a todos los dominicanos, porque andamos mal. Bueno, decir también, hablando en el tema de las manifestaciones y huelgas, el mañana martes y miércoles 16 y 17 habrá huelga, según el volante que ha dado a conocer y la información que dieron a los medios también. El bloque de comunidades que está en lucha, el bloque que convoca huelga en Huiza, Honduras, Estanzuela, Arriba, Abajo, Aslor y Lagunita. A esto se ha sumado también la zona de Vista al Valle. Ellos están exigiendo y dicen que están harto de haber realizado todo tipo de movilizaciones pacíficas con el objetivo de contribuir a la que se repare la carretera que comunica a todas esas comunidades. También exigen agua potable, que se construya la escuela de Huiza, 24 horas de energía eléctrica. Ante la indiferencia de las autoridades, que muestran, dice ellos, de las autoridades de gobierno de Danilo Medina, han decidido convocar este llamado a huelga. Aquí está el volante. Ellos los han hecho público. También exigen justicia por Vladi. Esas comunidades lo han hecho público. La semana pasada dimos seguimiento en los bloques de noticias todas las informaciones que daban a conocer, donde habían convocado por lo menos en los últimos días dos reuniones al señor gobernador y le había dejado esperando. El señor gobernador el viernes pasado ha dicho de que no fue así, que no le dejó esperando, sino que hubo una falta de coordinación o de desinformación. Él tiene todo el interés de reunirse con esos líderes de esas comunidades. Mientras tanto, mañana martes y pasado hay huelga en esa comunidad mencionada. Nos vamos a una pausa, señores. Retornamos con más aquí en De Mañana. República Dominicana lo tiene todo. Exportador dominicano. La demanda mundial de bienes y servicios aumenta día tras día, abriendo nuevas oportunidades de negocios alrededor del mundo. Para aprovecharlas, debes prepararte para responder a las exigencias del mercado internacional. Bandex trabaja para apoyarte con financiamientos oportunos y accesibles, así como productos y servicios que aseguran y garantizan el éxito de tus exportaciones. Contáctanos ahora. En el año del fomento a las exportaciones, Bandex te acompaña. Banco Nacional de las Exportaciones. Estamos celebrando nuestro 10º aniversario en el Hogar Macorizano. Y obviamente estamos tirando la casa por la ventana. Ofertas muy especiales con las condiciones que usted quiera. Gracias por hacernos parte de ustedes.
10 años del Hogar Macorizano, eso hay que celebrarlo. Este domingo 21 de octubre nos vamos para la cuarta carrera puntuable del Campeonato Tauro Turbo de Moto Velocidad de la pista MM Racing Speedway de San Francisco Atillo, salida Villa Tapia. Solo los mejores llegarán primero a la meta, y el que no sepa, que no se meta. Este domingo 21 de octubre, damas gratis hasta las 12 del mediodía con la rifa de un CG Tauro Turbo nuevecito. Invitan Martín Templario, Moto Racing y Telenor. Ver la dedicación, progreso y calidad de vida de mi maestra de artes inspiró en mí el deseo de enseñar. Quiero crecer, apoyar a mi gente, influenciar positivamente los jóvenes de mi comunidad, y con la carrera de educación lo puedo lograr. Siendo maestra puedo vivir mejor, tener mayores oportunidades, llegar hasta donde quiero y ser un orgullo para mi familia. Sé parte de la familia magisterial. Ven, aplica por una de las 20.000 becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación. Infórmate en el 809-535-8006, extensión 103, 104, 105 y 106. Ministerio de Educación. Sigue ahorrando con los días de especiales del supermercado por venir. Disfruta todos los jueves de nuestra área de quesos y embutidos, además de panadería y repostería con descuentos de hasta un 30%. Todos los viernes son de bebidas con un 15% de descuento. Y los domingos de abarrotes con descuento de hasta un 25% en la canasta básica y artículos de limpieza. Disfruta de nuestro nuevo horario de lunes a sábado de 7 de la mañana a 10 de la noche. Y los domingos de 7 de la mañana a 9 de la noche. Somos Supermercado por Venir, la costumbre de vender barato. En Alaver te ayudamos a conquistar tus sueños. Construye, compra o remodela tu vivienda con los préstamos hipotecarios de Alaver. Solicita tu préstamo hipotecario en nuestras oficinas en todo el país, con la mejor tasa del mercado y hasta 20 años para pagar. Infórmate en Teleservicios Alaver, 1-809-200-1244, y en nuestras redes sociales, Alaver RD. Alaver, asociados con el servicio. Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Muchas gracias. Gracias, Adriano Cruz. Como siempre, nos envía el periódico El Jaya, la emisión de la más reciente de este año, la número 738. Aquí está. Gracias, Adriano Cruz. También el aliancista nos ha llegado. Este dura más para llegar, pero llega. Sí, sí, sí. Y ahí está, con el tema de rebaja ya de los combustibles. Muchísimas gracias a cada uno de los equipos editores por hacernos llegar su periódico. Es el tiempo, señores, de conocer reflexiones importantes, como nos tiene acostumbrado nuestro querido Fulbreña en su tema central. Adelante. De mañana. Muchísimas gracias, Raquel. Francis estuvo que ausentar por asuntos personales, pero todo está muy bien. Estará con nosotros nuevamente mañana y que Dios lo guíe en sus responsabilidades hoy. Hoy quiero compartir con ustedes el tema sobre el índice de capital humano. ¿Cómo se está midiendo ahora el desarrollo de las naciones de acuerdo al Banco Mundial? Recuerden ustedes que todas las naciones se estaban rigiendo por lo que es el PIB, el Producto Interno Bruto de una nación. Todo lo que una nación puede producir en un tiempo determinado, eso estaba enmarcado que por ese crecimiento se medían las naciones. Especialmente tenemos la de nosotros, que
el Producto Interno Bruto está ahora en 82 mil millones de dólares, todo lo que produce la nación dominicana durante un año. Esto ha ido en constante crecimiento, pero no se refleja en la población. Entonces, por este problema y a raíz de la crisis del 2008, que muchísimos países con crecimiento económico y índice y PIB altísimo cayeron en una crisis terrible, donde se evidenció que esto era más que una burbuja. Entonces, para esto el Banco Mundial empezó a rediseñar la nueva fórmula de cómo medir el desarrollo de las naciones. Ustedes son partícipes de lo que pasa aquí con el Banco Central. El director del Banco Central, el administrador del Banco Central, Valdés Albizu, cada tres meses, cada dos meses, nos habla de un crecimiento de 6.5, 6.7, 5.8. Nos tienes acostumbrados a esos crecimientos que son los más grandes de América Latina y a veces más grandes del mundo, más grandes que China y otras naciones desarrolladas. Que por cierto, las naciones desarrolladas son más estables, más tranquilas, lo miden apenas en 1 punto y pico y 2.5, 2.7. Pero lo de nosotros sale por encima de lo normal, y todos los años y cada rato con este crecimiento, mientras vemos cada vez más dominicanos pobres, más niños que se mueren en los hospitales. En consecuencia, el Banco Mundial decidió usar nueva fórmula y se llama Índice de Capital Humano. ¿Qué es el capital humano? El capital humano es todo el conocimiento que una persona pueda adquirir, todas las habilidades que una persona pueda adquirir y la calidad de la salud que esa persona pueda pueda tener. Eso es calidad, eso es capital humano. Mientras más se educa a la persona y más facilidades se pone para que esos conocimientos y esas habilidades se pongan en favor de la productividad, más riqueza va a producir. Y si tiene buena salud, más capital va a producir, más riqueza va a producir a la nación que pertenece. Es por eso que el índice de capital humano se mide bajo la variable de la inversión de las naciones en salud, en educación, atención a los niños y atención a los jóvenes. Este índice de capital humano no tiene nada que ver con lo que es el dólar o la moneda o el peso, lo que los bienes adquiridos y esas cosas. Entra directamente en la persona, como debe de ser. No simplemente que hay un crecimiento y hay un crecimiento y no se tiene en cuenta la persona. ¿Qué sucede en nuestra sociedad? Es una sociedad exclusiva, no es inclusiva. Es una sociedad donde el rico se hace más rico y el pobre se hace más pobre, porque no hay una redistribución de la riqueza. Y con el índice del capital humano se llama a eso, a invertir en la gente desde su concepción para que haya una redistribución de la riqueza con su misma producción. Entre mayor inversión haya en la educación, en la salud, en la productividad, los ingresos laborales serán más altos. Esto conduce a que haya un alto nivel de riquezas y una economía más fuerte. Ejemplo, Singapur. Singapur, en los años 50, se decidió dedicar sus ingresos en grandes proporciones a la salud, a la educación, a la atención de los niños, a invertir en la gente, a invertir en la productividad, a invertir en los jóvenes, darle facilidades. Y hoy tenemos a Singapur, que de acuerdo al índice de capital humano es la nación más desarrollada del mundo en materia de producción de riqueza per cápita por persona. Este capital humano, calidad en la educación ofrecida a los niños. Vamos a ver y a ahondar un poco en la calidad
de la educación ofrecida a nuestros niños. En estos 6 años, del 4% de los gobiernos de Danilo Medina, se han usado cerca de 605 mil millones de pesos. Pero tenemos la triste realidad que el 63.8% se dedica a sueldos, gastos fijos, y que hay un personal administrativo por cada profesor. En las naciones desarrolladas hay 20 profesores y un personal administrativo. Nosotros tenemos un personal administrativo por cada profesor. Y los nuevos nombramientos son a técnico y a conserje, el 78% de todo lo que se está nombrando. Lo que quiere decir que ese 4% que ha le provocó tanto trabajo al pueblo conseguirlo, simplemente no ha servido para mejorar la calidad de la educación. Tener aulas no es tener calidad de educación. Se refleja en los altos niveles de corrupción que hay dentro de la administración de ese 4%, desde el principio hasta el momento, hasta tal punto que la Cámara de Cuentas, que la Contraloría General de la República, que el PETCA, que esta institución de ética del Estado, ninguna se han focalizado en auditar ni siquiera un año del uso del 4% en las administraciones que hemos tenido, de Amarante Baré ni de Navarro. Entonces, pura politiquería y clientelismo ha llevado al 4% a hacer un bagazo en la calidad de educación. Veamos. Primero, las expectativas de escolaridad del niño dominicano es la tercera más baja de América Latina. Hay una expectativa de 11 años, punto 3, pero se pierde tanto tiempo que apenas llegamos a 6 años de expectativa de escolaridad. Manejo de contenidos. El manejo de contenido en República Dominicana es el tercero más bajo también de América Latina. Adivinen quiénes están delante. Guyana y Haití. Luego estamos nosotros. La expectativa en el manejo del contenido. Apenas llegamos nosotros, si tenemos 11 años de escolaridad, 11.3, pero cuando se le administran los exámenes de esos contenidos, apenas el niño puede responder como si solo tuviera 6 años de escolaridad, 6 años de estudio. ¿Por qué? Porque no llegan a desarrollarse esos contenidos. 11.3 años expectativa escolar, pero en conocimientos reales apenas 6.3. Año de escolaridad, el tercero más bajo. Es el tercero que más desperdicia escolaridad en América Latina. También ocupamos el sexto lugar con niños con problemas de desarrollo. El quinto más bajo en la tasa de sobrevivencia de la población adulta. Y nos vamos a los detalles. Estos niños que tienen problemas de desarrollo, en los cuales nosotros ocupamos el sexto lugar, viene desde ese cuidado que tiene que dársele a las madres desde la concepción para tener ese bebé, para que ese bebé pueda nacer con su cerebro bien desarrollado y con sus facultades físicas motoras en buenas condiciones. También arrastra el caso de que nosotros tenemos uno de los por ciento más alto de adolescentes embarazadas, de niñas embarazadas, que algunos estudios sitúan en un 28% y otros en un 32%. Al fin y al cabo, nosotros obtenemos niños con poco desarrollo en la parte de la infancia y otros que no pueden ingerir los alimentos necesarios para desarrollar su cerebro y otros, en la mayoría de los casos,
más del 80% del 70% de las madres dominicanas no quieren lactar a sus bebés. Por lo tanto, el desarrollo cerebral que está en los primeros años de vida no se llega a completar satisfactoriamente para poder tener un desarrollo escolar en las exigencias de los nuevos tiempos. Y ahí entonces ocupamos uno de los lugares más pírricos de los países de América Latina. ¿Qué sucede entonces en el plano de la salud? Que son parte básica de cómo evaluar el índice de capital humano. Tiene la parte de escolaridad, que es uno de los países donde más se desperdicia el potencial de la población estudiantil para desarrollo escolar. Es uno de los países donde más se desperdicia de toda América Latina. Penoso el caso. Pero cuando nos vamos a la parte de la salud, nosotros ocupamos el quinto lugar con la tasa más baja de sobrevivencia de la población adulta. Nuestro promedio de vida está en los 73 años. La mujer es 77, los hombres 71, 70 y llega más o menos a un promedio de 73, 74 años. Uno de los promedios más bajos también de América Latina. Y eso se debe en lo que se invierte en la gente, cómo anda el proceso de la salud. Y para un ejemplo, una muestra, basta un botón. Le voy a decir la siguiente cifra. De enero a agosto de este año 2018, han muerto casi 2.500 niños menores de 5 años. Óigase bien, de enero a agosto han muerto en República Dominicana casi 2.500 niños, lo que implica que somos uno de los países con una tasa de la natalidad y prenatal más alta registrada en todos los países del mundo, especialmente en América Latina. Apenas nos gana Haití. Por cada 100.000 niños que nacen, mueren 105. Estas son cifras alarmantes que nos dicen a nosotros que hace falta inversión en las gentes para darle un índice de calidad humana mayor. Ahora, ¿qué ha sucedido con el presupuesto 2019? En el 2019, en vez de otorgarle al Ministerio de Salud más presupuesto para invertir más en la gente, se le ha restringido y se le ha quitado 2.300 millones de pesos con relación al presupuesto que tenía para el 18. Parece que en el 18 se dio mucho dinero y apenas fue el menos del 2% del presupuesto. Menos del 2%. Muchas gracias. Una introducción necesaria. Sí, una introducción gracias, muy buena. Doñita. Muchísimas gracias. Delicias por el café. Este gracias. Cafecito que es de lo mejor. Salud. Salud, Raquel. No, para soportar esa sí. Toda esa cifra, es con un café obligatorio. Señores, menos del 2% dedicado a salud. Y de eso, salud pública tiene que darle lo que corresponde a INAPA. Queda menos del 1.5% dedicado a la salud. Y de esa pírrica, de ese pírrico presupuesto de salud pública, para el 19, nuestro presidente Danilo Medina y sus asesores le quitan a salud pública 2.300 millones de pesos. ¿A dónde vamos a parar? En las condiciones de los hospitales, que solamente hay que ir para vivir lo que ahí se vive. Mira, para aportarte ahí, sobre todo porque hoy lo traen los periódicos, justo el Poder Ejecutivo recorta en un 43% las asignaciones de las leyes especiales, 43.27%, que implica íntegramente todo lo que ha sido contemplado para el presupuesto del 2019. Así es que ahí está salud pública también, sí. En ese aporte que tú estabas dando. Eso es increíble.
en las condiciones que están los hospitales. En vez de aumentar los presupuestos, entonces lo estamos recortando. En las condiciones que están los hospitales, en las condiciones que está la salud, en las condiciones que están brindar salud de calidad, que están nuestros niños muriendo por falta de ventiladores, por falta de incubadora, por falta de seguimiento a las parturientas. Es increíble cómo tienen la hiel, el tupé, la cachaza dura de quitarle presupuesto a salud pública. Y el índice de desarrollo humano precisamente se mide por eso. El índice de capital humano, perdón, se mide por eso. ¿Cuánto se invierte de la nación en salud pública? Costa Rica, por ejemplo, invierte más del 10% de su presupuesto en salud pública. Y así todos los países desarrollados, usted lo puede buscar y ver, están todos por encima del 7% que se invierte en salud pública y también en educación, atención a los niños, inversión en los jóvenes, oportunidades para que los jóvenes se puedan desarrollar y producir riqueza. Fíjate, a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y a los gobiernos locales, o sea, los ayuntamientos, son de las que más recortes tienen en el presupuesto de 2019. Una cosa que la ley 166-03 estima de que hay que darle un 10% a los ayuntamientos. Ahora le quitaron. Entonces ahora, ahora se contempla más la, el más, recorte, más grande el recorte para la UAS, la Universidad Autónoma de Santo Domingo y para los ayuntamientos. Vamos muy bien. Pero muy bien. ¿Qué regalo para la Navidad? Para, por suerte menos, que el dominicano se desconecta un poco en diciembre y se olvida de todo esto. Menos presupuesto para la Universidad Autónoma de Santo Domingo, menos oportunidades para los jóvenes, menos presupuesto para los ayuntamientos que están dados a hacer los gobiernos municipales para redistribuir la riqueza. En las pírricas condiciones que están, que prácticamente son migajas que se le entrega a los ayuntamientos. Si usted coge un ministerio de eso cualquiera y se le entrega más que lo que le entregan a todos los ayuntamientos del país. Entonces, este pues índice claro de capital humano mide del 0 al 1. En el 1 es lo máximo, ahí está Singapur. No necesariamente los países desarrollados están en lo máximo, por la cómo se mide, cómo invierten en la gente. Es calidad de la inversión. Nosotros, de 17 países de América Latina, ocupamos el número 14. Apenas nos gana Guyana y nos gana Haití. Y estamos a 0.49 de inversión en la gente. Y de 157 países evaluados en el mundo, nosotros estamos en el 101 evaluado en el mundo. Ahí nos ganan los países africanos y nuevamente nos gana Guyana y Haití. Hay enormes diferencias en la calidad de la inversión. Si nuestra nación se puede desarrollar, por ejemplo, la parte noroeste, se puede desarrollar con una presa, porque es una parte que se su campo de generación riqueza es la agricultura, y con esta presa puede generar la durabilidad de energía y también irrigar los suelos. ¿Por qué entonces invertirle en otra cosa? Ahí entra la calidad de la inversión. ¿Por qué el presupuesto dominicano, el 70% se concentra solo en Santo Domingo? ¿Y qué de las 31 provincias del país? ¿Qué inversión habrá para cada una de las provincias del país? Ahí está la falta de equidad en la redistribución de la riqueza. Esas enormes diferencias entre ricos y pobres y ese modelo económico ya obsoleto que este gobierno quiere continuar manteniéndolo, devasando el desarrollo o el crecimiento en deudas, porque solamente hay tres formas. Es mucho impuesto para generar más recursos o mucha deuda, o emitir dinero inorgánico. Y en su modelo económico, ellos se han empecinado en tomar prestado hasta tal punto que Danilo Medina tiene un promedio de 15 millones de dólares diarios. Si usted lo multiplica por los 6 años de gobierno que tiene, son 32.885 millones de dólares que ha tomado Danilo Medina prestado.
y para este año que viene se espera que van a tomar prestado, digo se espera porque siempre se pasan, se espera que van a tomar prestado 4.443 millones de dólares más. Entonces, en una economía donde de cada 100 pesos que produce por generación de impuestos, tiene que tomar 47, 45 pesos para pagar deuda y pagar intereses, y apenas está quedando una chilata de 55 pesos para los gastos fijos que tiene, que por cierto son excesivamente altos por tanto clientelismo y botellas y politiquería que tiene y sueldos lujosos, tiene que premir más al pueblo con más impuestos impositivos y con más impuestos directos y con más préstamos para poder llegar al tope de lo que está presupuestado y poder suplir ese déficit que continuamente nos está arropando. Yo espero que Valdés Albizu y el presidente Danilo Medina, en vez de medir por el Producto Interno Bruto como tiene acostumbrado a la gente, que lo mida por el índice de capital humano. A ver, ¿cuánto invierten los jóvenes? Apenas 7 cheles por cada joven es lo que se invierte diario. Aquí están dejando a los jóvenes solos. ¿Y por qué se mueren más de 2.500 niños en lo que va del año? Por falta de incubadora, por falta de ventiladores, por falta de seguimiento. Necesitamos que se invierta más en la gente, que se atienda más a la gente y que la inversión sea de mayor calidad. Muchas gracias, Fulvio. Gracias por tu tema. Nos vamos a una breve pausa. Retornamos con más aquí en De Mañana. Para la próxima clase, vamos a desarrollar un proyecto de robótica educativa con materiales reciclables. Nos vemos mañana. Siempre quise ser maestro. Gracias a esta profesión he logrado todo lo que he querido. Tengo mejores condiciones de trabajo. Me formo de manera continua. Puedo ascender y superarme cada día más. Mi familia y yo gozamos de otros beneficios como servicios médicos. Y cuando me retire, tengo mi vida asegurada. Ser maestro es ahora mejor que nunca. Sé parte de la familia magisterial. Ven, aplica por una de las 20.000 becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación. Infórmate en el 809-535-8006, extensión 103, 104, 105 y 106. Ministerio de Educación. Este domingo 21 de octubre nos vamos para la cuarta carrera puntuable del Campeonato Tauro Turbo de Moto Velocidad de la pista MM Racing Speedway de San Francisco Atillo, salida Villa Tapia. Solo los mejores llegarán primero a la meta y el que no sepa, que no se meta. Este domingo 21 de octubre, damas gratis hasta las 12 del mediodía con la rifa de un CG Tauro Turbo nuevecito. Invitan Martín Templario, Mora Motor Racing y Telenor. ¿Pensaste cuánto puedes ahorrar mensualmente con El Porvenir? Llegan los lunes y martes de frutas y vegetales con descuentos desde un 30 hasta un 50%. Dos días con precios más baratos que en el campo. Además, los miércoles de carnes, pescados y mariscos con hasta un 30% de descuento. Comienza la semana ahorrando con El Porvenir. Ahora más grande y más barato. En los arreglos y remodelaciones de mi hogar, en Comercial Cabreja encuentro todo lo que busco, sin tener que salir de la ciudad. Siempre trato de innovar en mi trabajo,
Por eso mis proyectos los confío a Comercial Cabrera. La terminación de mi trabajo depende de la calidad de la madera. En Comercial Cabreja, en madera lo tienen todo. Yo combino calidad y buenos precios y solo en Cabreja te lo ofrezco. Ven, solicita tu tarjeta Cabreja Más. Con ella puedes ahorrar y acumular metros puntos en todas tus compras. Comercial Cabreja, en construcción estamos contigo. Ahorra y gana. En Vega Real. Tu libreta de aportaciones te premia. En Vega Real. La cooperativa Vega Real en sus 35 años te da la oportunidad de montarte en carro, motor o tener tu propio apartamento. Por cada 500 pesos que ahorres en tu cuenta de aportaciones de la cooperativa Vega Real, recibes un boleto con el que participas en la rifa de 23 motores, un carro y un apartamento. También puedes hacer tus ahorros en la reunión de tu distrito cooperativo. Mientras más ahorres, más oportunidades tienes de ganar. Ahorra y gana en Vega Real. Ahorra y gana en la cooperativa Vega Real. Grande y confiable. La marca de las cooperativas. Algunas restricciones aplican. Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Recordarles que la Farmacia San Rafael está de aniversario y por motivo de la celebración de nuestro 50 aniversario, pues te premia en grande. Por cada 1,000 pesos de compra por tarjeta o diferencia de seguro, recibirás un boleto para participar de la rifa de una TV Smart, una motocicleta y una nevera. Estamos botando la casa por la ventana como tú te lo mereces. Participan todas nuestras sucursales en Santo Domingo y San Francisco de Macorís. Recuerda que las nuevas sucursales están en la calle Castillo 187, sector Holguín, y en Huiza, kilómetro 3, carretera Nagua, San Francisco. Sorteo a celebrarse en diciembre próximo. Farmacia San Rafael, gente auténtica al servicio de tu salud. El Hogar Macorizano, el hogar de todos, en su 10º aniversario te invita a participar en todo este mes de octubre, en todos los especiales y descuentos que tiene el Hogar Macorizano. En todas las sucursales, muebles, electrodomésticos, todo fiado, barato, sin inicial, no se lo pierda. En las sucursales San Francisco de Macorís, Nagua, Cotuí, Tenares, Moca, Veragua, Jamao, Gaspar Hernández, el Hogar Macorizano se la pone fácil. Donde usted esté, ahí llega el Hogar Macorizano. El Hogar Macorizano, el hogar de todos nosotros. También recordarle que si quieres verte bien y sentirte bien, cuidar tu vista, óptica máxima visión, solo marcas, solo prestigio, excelentes atenciones con profesionales nacionales e internacionales, cristales de primerísima calidad, monturas de todos los colores que se acomodan a tu contorno facial. Usted va con problema de la vista a óptica máxima visión, solo marca, solo prestigio, y usted sale con su problema resuelto, con análisis de la vista gratis, también incluido. Calle La Cruz, esquina Castillo, en el teléfono 809-588-7675. Óptica máxima visión, solo marcas, solo prestigio. Así es, bueno, y les pedimos a nuestros amables televidentes la interacción como siempre. Pueden utilizar, recordarles que pueden utilizar nuestra vía telefónica 809-725-0505 para sacarles al aire, por supuesto, y sus mensajes a través de las redes sociales. Recuerda que estamos también en vivo a través de www.telenor.com.do. Si tienes que salir, pues conéctate con tu móvil, tu tableta, tu dispositivo y nos sigues, por supuesto. Gracias a todos los que nos escriben y nos ven en la calle, que reportan en audiencia, sí, que nos siguen a diario. Bueno, Fulvio, brevemente un comentario. La Universidad Autónoma de Santo Domingo está celebrando su 480 aniversario de fundada, sí, la Primada de América. Y todo este mes de octubre ha estado realizando diferentes actividades. Tiene un programa amplísimo de actividades. En este fin de semana ha dicho la rectora Emma Polanco Milo que apuesta sobre todo al uso de la tecnología en una de las entrevistas que le dio al Listín Diario, sobre todo por las clases
semipresenciales que se quieren fomentar mucho más hoy día, a raíz de la necesidad que tienen muchos adultos de seguir trabajando y no pueden ir a las aulas. Entonces, pero pueden tomar docencia vía virtual, excelente, que es la novedad, excelente. Y muchas, y que la mayoría de las universidades, por supuesto, tienen ese nivel y esa categoría de clases impartidas así, semipresenciales, y que puedas tú dar seguimiento a través de unas clases virtuales y presentar los trabajos y demás. O sea que es fabuloso esto de apostar al uso de la tecnología. Dice ella que está comenzando a trabajar con más de 500 profesores en el área virtual, en ese tipo de clases, sobre todo para fomentar la tecnología y que la gente pueda profesionalizarse de acuerdo a sus posibilidades. Yo diría dar facilidades para brindar oportunidades. Así es. Oportunidades a aquellos que no han podido ingresar a las aulas, quién sabe por tantas cosas. O que no puedan ir a la universidad. O que no pueden ir a la universidad. Al espacio físico. Pero al espacio físico, le llevan la universidad a la casa. Claro, a su dispositivo, donde quiera que esté, la puede tomar con su audífono. España, Europa, ha tenido mucha experiencia acumulada en las universidades virtuales. La Universidad de Nebrija, por supuesto, en esa que estamos nosotros, que cursamos la maestría, pues fue así. Con ello inicié la maestría de medio ambiente, gestión ambiental, y eso es una chulería, cómo se interactúa, como si no estuviera ahí presencial. Así es. En el caso local, en nuestro país, nuestra alma mater, pues más de 20,000 nuevos estudiantes ingresaron ahora. O sea, que está una matrícula sobre los 300,000 estudiantes, más o menos. Acá en República, en nuestro San Francisco, la UAS Recinto San Francisco, pues tiene casi unos 18,000 estudiantes la matrícula, cada una de estas, en cada una de las profesiones que ofrece. Y bueno, y también he estado inmersa en esta celebración con diferentes actividades, conferencias, puestas, circulaciones de libros importantes, actividades festivas, conciertos y demás. El pasado fin de semana fue muy activo la Asociación Dominicana de Rehabilitación con su proyecto y por primera vez su primera feria deportiva inclusiva, realizó una serie de actividades en ese contexto y una de ellas fue allá en el recinto, sobre todo de formación para los profesores del área de educación física, pero también con profesores que imparten docencia, los de la UAS y los de la Universidad Católica Nordestana. Actividades importantísimas que felicitamos a la Asociación Dominicana de Rehabilitación por cada vez innovar y realizar diferentes estrategias para lograr la inclusión de esa que tú estabas hablando ahorita, que poco existe en República Dominicana y en gran parte del mundo. Necesitamos más inclusión, porque hay mucha gente que tiene algún tipo de discapacidad, pero que desarrollan otras con gran potencial. Entonces, hay que aplaudir todos estos esfuerzos y seguir felicitando a nuestra primada de América por esto 480 aniversario y sobre todo que nos permita hacer una revisión de una reflexión de cómo andamos, qué cosas hay que mejorar y superar. Ha dicho la doctora Emma Polanco que falta recursos económicos. Y le van a quitar. Falta entonces recursos. Para el 19. Entonces, para el presupuesto de 19. Le van a quitar. Le van a rebajar. Entonces, los pobres no tenemos derecho ni siquiera a estudiar. Se nos lo quieren quitar en la redistribución de la riqueza. La inversión en educación se ha demostrado que es la inversión más eficiente, claro, en la calidad de la inversión. La más segura si se bien administra. ¿Por qué? Porque ahí se desarrolla la calidad de ese ser humano, esa capacidad, ese capital humano de conocimientos y habilidades, claro, que pueden transformarse en riquezas. La salud y la educación son básicos para ello. Entonces, para otra el cosa del ser humano que mide el índice de capital humano es el índice de la mortalidad infantil hasta los 5 años. Y ahí nosotros estamos fritos, Raquel. Bueno, yo te voy a recordar algunos datos también, siguiendo esa misma tónica tuya. Nosotros en República Dominicana, y esto lo compartió Ricardo Nieves hace poco tiempo, que por cierto estuvo aquí en el recinto presentando su libro el pasado fin de semana, el pasado viernes. Él compartió estos datos alarmantes que son conocidos por todos, pero vamos a recordarlo. Nuestro país está en primer lugar en falsificación de alcohol. En soborno de América Latina, detrás de México, somos nosotros el segundo lugar. El segundo, en caso de corrupción, detrás de Venezuela, en el caso, sobre todo, por el tema de Odebrecht.
Estamos en los peores lugares en educación en América Latina. De matemática, de 142 países, somos el 142, o sea que estamos en la cola. En lectoescritura, el tercero. En educación y salud estamos, ya tú lo hablaste con bastante datos, el tema de cómo estamos en educación y salud. En las jóvenes embarazadas en República Dominicana, aquí ocupan el primer lugar del país, el primer lugar en América Latina, que tiene más jóvenes, adolescentes embarazadas. Dime tú, una niña criando otra niña. En el tema de los accidentes de tránsito, es una forma de multiplicar la pobreza. Claro. La fórmula ideal para multiplicar la pobreza es un adolescente criando otro bebé. Y sin condiciones, sin trabajo. Se reduce, se reduce todo porque tiene que interrumpir los estudios si estaba estudiando. Entonces, pues quizás no puede ni siquiera trabajar. Tiene que irse a la merced de un familiar porque a veces no vive ni siquiera con el papá y la mamá. En una casa, tres generaciones, a veces hasta cuatro. Esa niña que tiene una niña, ya hay dos generaciones. Sí, dos pero niños. Está la mamá que es la tercera, pero está la abuelita, que es la cuarta, en una sola entonces casa. Esa niña no tiene, la adolescente no tiene la conciencia de cómo criar al hijo, no está ni en el estado de salud adecuada, ni tampoco económicamente, o sea que es un círculo de pobreza muy grande. El desarrollo de ese niño no alcanza los niveles satisfactorios para que pueda competir en aprendizaje. Y muchas veces no tiene ni la figura paterna para tenerla ni siquiera como ejemplo. Claro, claro. Así es, mucho menos el seguimiento económico. La ingesta de alimentos, por ejemplo, de proteínas. Muy bajo. Que desarrolla el cerebro, muy bajos. Así es. Entonces, las estadísticas negativas siguen en que somos en República Dominicana el segundo país del mundo por muertes por accidente de tránsito. Increíble. Y el primer país del mundo que tiene cesárea. Sí, otra vez sale a flote que somos el primer país que se realiza una mayor cesárea, que es un negocio redondo para ciertas clínicas y médicos, por supuesto. Es más fácil para ellos abrir a una mujer y cobrar muchísimo más dinero y no ayudarla para que puedan tenerlo de manera natural, que es más beneficioso inclusive para su salud. Sí. También muertes infantiles, tú lo decías también, el peor país para vivir, siendo anciano, pero ni niño. ¿Te acuerdas del tema que yo toqué de los envejecientes? Los envejecientes. No es siendo anciano, ni niño, ni nada. Es que hay una ley que tiene un marco legal para los envejecientes que es bien abarcante, pero no se aplica. No. Entonces, es que aquí en leyes ser viejo aquí, ser viejo aquí es como una catástrofe. Sí, una declaración de muerte. No tiene protección del Estado ni de la mayoría de las instituciones. Entonces, un envejeciente aquí, que por cierto, ya las aseguradoras y las pensiones no quieren a una persona mayor. Ya no son 60 años. Perdón, vamos a llevarlo a 65 años. ¿Y qué es lo que queda? Si el promedio son 72 años, es una condena de muerte. Y es. No lo quieren por los chequeos médicos, por la medicina. Y esos ancianos que fueron los que nos trajeron al mundo, en la mayoría de los casos, Raquel, no tiene ni siquiera para comprar los medicamentos. Y en el peor de los casos también, y te lo apuntaba cuando tocabas el tema, es la falta de amor de los familiares, que eso lo condena a morirse muchísimo más rápido, porque le crea la depresión, le fortalece una depresión muy fuerte que le causa en algunos casos hasta la muerte. Entonces, el no tener ese apoyo, ese respaldo, ese abrazo, ese te quiero de un familiar, es una condena indiscutiblemente. Eso amén de la desatención médica y del gobierno y todo lo demás. Y eso contrasta, Raquel, con tanto desarrollo que todos los días nos los anuncian y nos los introducen en todo lo que nosotros vemos y sentimos. Sí. Ese desarrollo y ese pero progreso estas estadísticas contrasta en base tanto. A estudios. O sea, nosotros no quisiéramos un lunes, iniciando la semana laboral, estar hablando y diciéndole tantos temas y desesperanzadores, indiscutiblemente que lo son, desesperanzadores. Pero es la realidad y tenemos que tener los datos, la información para tomar las mejores decisiones, para reflexionar y para ver de qué forma cada uno de nosotros los ciudadanos contribuimos a mejorar nuestra propia calidad de vida y nuestra esperanza de vida en este sentido. Cierro las estadísticas que somos el número 5 de corrupción en América Latina y el número 8 a nivel mundial. Así andamos. Pero mira, ese caso de la corrupción se refleja en las estadísticas anteriores. Constantes, claro. ¿Por qué? Porque con tanta corrupción no
¿Es mejor quitarle a Salud Pública los recursos? Sí. ¿Por qué? Porque no tengo suficientes recursos para dárselo a Salud Pública, pero sí tengo suficientes recursos para darle las facilidades a funcionarios, a políticos y empresarios y banqueros para que sean corruptos y haya impunidad. Entonces, mientras el poder de la justicia, llámese Cámara de Cuentas, Contraloría General de la República, el PETCA, la Procuraduría, la Oficina de Ética, esté en manos del Poder Ejecutivo, no puede haber imparcialidad en la justicia, no puede haber mucho menos ataque a la corrupción, no puede haber ausencia de impunidad. ¿Por qué? Porque responde al Ejecutivo. La Procuraduría General de la República es un sello gomígrafo del Ejecutivo. Eso está ahí solamente para hacer anuncios. Y para los más pobres, la cárcel llena de pobres. Pero, oiga, entre en el mundo se están cerrando cárceles, aquí hay 41. Ha habido un anuncio de que la van a reestructurar. Hay que ponerla más grande, Raquel. Que hay recursos para ello. Yo me alegro y qué bueno, porque que es que la forma deprimente, la condena doble, la de la justicia, pero también la de no tener ni siquiera una cama donde dormir. Aquí hay algunos casos. Y muchos presos preventivos ahí. De corrupción, Raquel, que implica más de millones. Ahí tú tienes el caso Odebrecht, que si tú llevas la sobrevaluación y se lo agrega a los sobornos, que fueron 92 millones de dólares, tú te pasas de 1,000 millones de dólares. Pero el caso de Punta Catalina, que es un caso élite de corrupción, llevar una planta que se pueden construir con mucho menos y llevarla casi a 3,000 y pico de millones de dólares, eso es asombroso. Pero tú tienes el CEA, tú tienes la CDE, tú tienes el CORDE, tú tienes la ONSA, tú tienes a Diandino Peña ahí que no se le ha hecho nada tampoco, Tú tienes a OISOE también ahí. Todos estos casos tú los sumas y hay suficiente dinero para educación, para salud pública, para la UAS, para la universidad, para los diferentes ministerios de inversión en la gente. Tenemos un contacto antes de irnos a la pausa. Buenos días. Buen día. Bien, bien, usted. Gracias a Dios. Cuéntame. Bien, gracias al Señor. Raquel, tú dices que es quizá un poquito extraño que empezando la semana ustedes estén en este tipo de noticias, pero lo que pasa es que aunque ustedes quieran, no pueden maquillar las cosas. No debemos ni podemos. Exactamente. Entonces, hasta una responsabilidad de ustedes. Así es. Decirnos al pueblo como qué está pasando. ¿Qué está sucediendo con nuestra gente? Así es. La Biblia dice que los sabios son los ancianos y lo estamos descuidando. ¿Qué respuesta le vamos a dar al Señor cuando diga qué hiciste por los sabios que te envié a la vida? Correcto. Otra cosa es, quieren subir la edad para darle el fondo de pensión a las personas. Uh-huh. Cuando tú llegues a los 65, ¿qué haces con los 3 centavos? ¿Por qué no dárselo en una edad donde uno esté todavía un poco más productivo, pueda esos 3 centavos ponerlo a generar en algo y entonces uno vivir un poco más digno, más modesto? Gracias. Así es, gracias a usted. Muchísimas por su reflexión, por su análisis. Muy bueno. Muy valioso como muy siempre. Valioso. Así es. No hay fuerza ya a los 65, ya estás condenado a la desesperanza y a morir antes de tiempo, sobre todo. Aquí no se trabaja por la calidad de vida de la gente, lamentablemente, en este país. Nos toca una breve pausa, retornamos con más. Quédese con nosotros. Ver la dedicación, progreso y calidad de vida de mi maestra de artes inspiró en mí el deseo de enseñar. Quiero crecer, apoyar a mi gente, influenciar positivamente los jóvenes de mi comunidad y con la carrera de educación lo puedo lograr. Siendo maestra puedo vivir mejor, tener mayores oportunidades, llegar hasta donde quiero y ser un orgullo para mi familia. Sé parte de la familia magisterial. Ven, aplica por una de las 20,000 becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación.
Infórmate en el 809-535-8006, extensión 103, 104, 105 y 106. Ministerio de Educación. En Alaber, te ayudamos a conquistar tus sueños. Construye, compra o remodela tu vivienda con los préstamos hipotecarios de Alaber. Solicita tu préstamo hipotecario en nuestras oficinas en todo el país, con la mejor tasa del mercado y hasta 20 años para pagar. Infórmate en Teleservicios Alaber, 1-809-200-1244 y en nuestras redes sociales. Alaber RD, Alaber, asociados con el servicio. Este domingo 21 de octubre nos vamos para la cuarta carrera puntuable del Campeonato Tauro Turbo de Monta Velocidad de la pista MM Racing Speedway de San Francisco Atillo Salinas Villa Tapia. Solo los mejores llegarán primero a la meta y el que no sepa que no se meta. Este domingo 21 de octubre, damas gratis hasta las 12 del mediodía con la rifa de un CG Tauro Turbo 95. Invitan Martín Templario, Moto Racing y Telenor. Sigue ahorrando con los días de especiales del supermercado por venir. Disfruta todos los jueves de nuestra área de quesos y embutidos, además de panadería y repostería con descuentos de hasta un 30%. Todos los viernes son de bebidas con un 15% de descuento. Y los domingos de abarrotes con descuento de hasta un 25% en la canasta básica y artículos de limpieza. Disfruta de nuestro nuevo horario de lunes a sábado de 7 de la mañana a 10 de la noche. Y los domingos de 7 de la mañana a 9 de la noche. Somos Supermercado por Venir, la costumbre de vender barato. Estación de combustible Texaco Cenoví, lavado a presión y engrase, cafetería, cambio de aceite, venta de todo tipo de lubricantes, aditivos y todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo. Estación de combustible Texaco Cenoví, carretera San Francisco de Macorís con Trovas, kilómetro 12 Cenoví, 809-290-8931, 809-290-8115. Se me ha perdido una muñeca. Gracias a Century International, Quality Era y al BID por reconocer internacionalmente la calidad y tecnología de Agua Rosa por crear productos con los más altos estándares de calidad. Esto más que un premio es un compromiso para seguir trabajando por todos nuestros clientes. Agua Rosa, para una salud hermosa. Bueno, gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Fulvio, recientemente, bueno, hace dos fines de semana justo. Un accidente, accidente muy feo que murieron tres personas. Unos jóvenes, un joven en Mirabel, salida a Santo Domingo. Y murieron tres personas. Incluyendo un niño. Incluyendo un niño. De una misma familia, ellos estaban visitando ahí un pariente, ya se iban paraguayos. En su motorcito, ¿verdad? Y lamentablemente fue impactado por un vehículo que conducía un joven. Así es, que se dicen muchas cosas, que estaba probando lo que estaba haciendo una carrera, era que cerca de las 7 de la noche, sábado, sí, entonces no había mucho tránsito, los sábados normalmente no hay mucho tránsito en esa zona, baja, gracias a Dios. Y bueno, y hoy se ha dicho que se conocerá la medida de coerción al joven involucrado en este caso, Saúl Jiménez. Sé que es un tema que damos seguimiento y que por supuesto Telenor de una vez dará a conocer la información que se produzca ahí en el Palacio de Justicia, en la primera sala de la Cámara. Ahí está. Vamos a dar seguimiento a este caso que ha involucrado la muerte de tres personas en ese accidente. Muchos son los casos que pudieran evitarse, muchas muertes por imprudencia en algunos casos, por no respetar señales de tránsito. Son muchas las causas que provocan los accidentes. Y en la mayoría de los casos, según las investigaciones, pueden ser evitados si manejamos con total precaución. En este caso, las autoridades están combinadas a decir qué fue la verdadera razón. Porque de una vez, lo primero que escuchamos del jefe de la policía aquí, del director de la policía, es decir, de que lo ponía en duda, que era difícil, que estaba en carrera, porque dice que había mucho tránsito ese día, pero era sábado en la tarde.
tarde-noche, tardecita, entonces ya ahí la presión vehicular baja muchísimo, la circulación. Entonces, pero de todos modos, ellos son los que deben investigar y dar a conocer qué fue lo que realmente pasó. Y debe haber cámara por la zona, que debe haber imágenes de videos de seguridad que debieron haber captado qué ocurrió. En el WhatsApp, antes de irnos, nos llega la información de Pastor Brunildo Bueno con imágenes de la actividad. Dice él que por el gigante apoyo, agradeciendo el gigante apoyo del 12 aniversario Obreras en el Camino. Siempre el Pastor Brunildo Bueno. Ahí están las imágenes de esa celebración que se le dio por todo lo alto. Reinaldo Hernández desde Hosto dice: agua, agua, agua. Tercera semana sin agua, en tanto que los residentes que deberían imitar a los barrios, imitar a los del barrio 4, protestando, siguen como zombies, tarados, observando la desidia y apatía de la cúpula aznal, dice que debería responder a tales reclamos. Eso se merece la comunidad, esa caterva de funcionarios, dice que pa'lante que vamos. Eso es Reinaldo Hernández desde Hosto. Orquídea desde el municipio de Salcedo nos manda una postal de buenos días y bendiciones. Gracias, Orquídea. Bendiciones, Orquídea. Josefina del Tejar nos escribe, nos da los buenos días, dice que espera que estemos bien y dice que creen que es posible que Danilo esté cobrando $35 por la maleta y en Estados Unidos cobran 30. Bueno, Josefina, el número que termina en 5997, buenos días, qué tristeza me da cada vez que matan un niño cuando hay personas que han sufrido tanto por no tenerlo. Así es, nos escribe el número que termina en 7690, muy buenos días a todos. Como siempre, gracias por mantenernos informados día a día. Desde Nueva York, es Robinson Núñez, él dice que nos admira, que Dios nos bendiga, a usted también. Muchísimas bendiciones. Gracias, Robinson, cuídese mucho. El número que termina en 3743 dice que se llama Ramona y quisiera saber si va o no la huelga mañana. Ya le dije que sí en las zonas que le leímos el volante. Estancia Nueva, Aslor, son esas comunidades que están convocando y Vista al Valle había anunciado que se uniría. Guisa, Honduras, La Laguneta, esas son las zonas que han manifestado que irán a huelga mañana y pasado. El número que termina en 4280 no va, nos acaban de avisar que no, acaba de ser suspendida, entonces dice que la huelga no va. Ahí está la información para la persona que estaba preguntando. El número que termina en 4285, me encantaría su programa. Para mí es el mejor programa de variedades. Le doy un 10 si tuviera la oportunidad de calificarlo en público. Bendiciones para ustedes. Saludos, Fulvio, Nildia, de la urbanización Los Maestros. Muchísimas gracias, Nilda. Saludos también a ti. Doctor Kim Polanco manda la foto de este bebo. Dice que es Jadiel Polanco, que cumplió 2 añitos. Su bisnieto, el bisnieto de doctor Kim Polanco, mire qué cosa más hermosa, Dios bendiga. Felicidades. Felicidades para ese príncipe. Cerramos con Josefina del Tejar, nueva vez escribe, dice que lo que pasa es que por aquí no se duerme los fines de semana echando carrera de noche. Por aquí, por el Tejar, Josefina, qué pena, qué pena. Dice ella que no se duerme echando carrera, pero el cuartel de la policía y el destacamento está bastante cerquita y no se enteran de que hacen carreras ahí. Dios santo. Bueno, con estas informaciones nos despedimos por hoy. Nos apunta producción que la huelga que estaba estipulada para mañana, pues no va en las comunidades que mencionamos. Y eso nos alegra entonces. Aparenta que llegaron a algún nivel de acuerdo con las autoridades. Nos vamos, retornamos mañana si Dios quiere. Buenos días. Yo soy Gigante, yo soy Telenor.